Esta acreditación permitirá que las relaciones del PMA en Nicaragua sigan siendo excelentes. Precisamente desarrollando y poniendo en práctica el programa del PMA para ayudar a resolver los problemas de seguridad alimentaria, los problemas de desastres, los problemas, en fin, generales de la humanidad que afectan en diferentes continentes del mundo. Así que estamos dándole la más cordial bienvenida para lograr desarrollar, como se ha venido haciendo, los proyectos y los programas que aporta el PMA y que son convergentes con la política de Nicaragua de la búsqueda del bien común. Con el PMA hay una convergencia entre la política del gobierno relacionada con la seguridad alimentaria, con la prevención de los desastres naturales, protección del medio ambiente, equidad de género. Fortaleciendo las capacidades para intentar de mejorar nuestro plan estratégico que hemos formulado con el gobierno ya hace 2 años y va a implementarse hasta 2023. Tenemos sobre todo los programas de apoyo al Programa Nacional de Alimentación Escolar en algunas áreas del país, el fortalecimiento de las capacidades de los pequeños productores en grano básico y preparación y respuesta a desastre, como el señor ministro acaba de decir, y igualdad de género. Entonces estamos a disposición, estamos acá para apoyar a las nicaragüenses y los nicaragüenses que lo necesitan y apoyar al gobierno de Nicaragua. El PMA está presente en Nicaragua desde 1971, acompañando la implementación de programas de protección social y la atención a emergencias. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.